800 metros en 44 segundos. ¡Qué balazo! Esta yegua no puede perder ni que la monte yo. Dios mío. ¿Qué tal, Jorge? Hola, ¿qué haces, pibe? ¿Cómo te va? Bien, bien. Oíme una cosa. Esa yegua que pasó, la tuya, ¿no? Sí, ¿por qué? Me pareció que andaba muy, muy bien, ¿eh? No, más o menos, no anda muy bien. Decime una cosa, ¿cuánto le puso a los 800 metros? Minuto 10, minuto 15. ¡Ey, qué mal tiempo! Sí. ¿Me habrá parecido, entonces? Sí. Pero mirá, juraría que no le echó más de 45 segundos. ¿Pero vos te crees que lo hubiera echado 45 segundos y yo iba hasta lo más pancho? Anda, tómatela, anda. Tenés razón. Chao, Jorgito. Chao, pibe, suerte, ¡Qué yegua, qué yegua! Pero la... ¡Pero Dios mío, no puede perder! ¿Qué dice, don Jorge? Le dije que la yegua era un balazo, ¿eh? Hable despacio, que nos están observando. No levante la perdiz. Pero si nadie nos mira, hombre. Eso es lo que usted está creyendo, que nadie nos mira. Mire cómo nos fichan todos. No, don Jorge. ¿Cuándo corre mi yegua? La anoté para mañana, en una carrera de perdedora. No, señor. Carrera de perdedora, mi yegua no corre. El domingo me la anota en la polla de Potranca. Pero don Jorge es muy arriesgado. ¿Pero quién es el dueño? ¿Usted o yo? Usted, usted. Entonces usted hace lo que yo le digo, viejo. Está bien. La anota el domingo. Se acabó. Y le voy a jugar 200 millones de mango. No sé de dónde lo voy a sacar, pero se lo voy a jugar. ¿No tiene 200 millones de mango para prestarme? ¿Necesita algo más, niño Horacio? No, Teresa, gracias. Puede irse tranquila hasta el lunes. No la voy a necesitar. Bien, niña. Igualmente, antes de irme, le aviso. Ah, me olvidaba. Llegó una carta de su madrina de Venecia. Se la dejé en el escritorio. Gracias, Teresa. Después la leo. ¿Qué haces? ¿Pero cómo? ¿Viniste solo? No me digas que las pibas fallaron. ¡Me muero! ¿Pero qué nos van a pasar? ¡Viene con su auto! ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Qué fin de semana nos vamos a mandar! ¡Ya está todo listo! Le di franco a Teresa hasta el lunes. Hice las compras del fin de semana, todo al pelo. ¿Permiso? Éramos pocos y cayó mi abuela. Sí. ¿Qué querrá esto? ¿Qué va a querer? ¿Quiere cobrar? ¿Qué hacemos ahora? Déjamelo a mí. Sí. ¿Vas vos? ¿Qué? ¿Querés ir vos? No, 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 de ninguna manera. Anda vos. Anda. Don Rosé. ¿Cómo le va? ¿Qué hace usted por acá? ¿Cómo que hago? ¿Se olvida que hoy vence el plazo justamente para la devolución del dinero que yo les presté? Ah, ¿hoy vence? Sí, me imagino que ya tendrán preparada la platita, ¿no? No, en realidad sí. ¿Ah, sí? Pero usted sabe, don Rosendo... ¿Qué pasa? Que nosotros con aquel negocio que tuvimos antes nos fundimos.
Pero igual le vamos a pagar todo, ¿eh? A veces sí. No me cabe la menor duda. Y si no me pagan, mejor para mí. No sé si recuerda que ustedes firmaron una hipoteca sobre esta propiedad. Y la casa hermosa, ¿eh? Me ha gustado mucho pasar los veranos aquí. Un poco despoblado ese sector, ¿eh? Voy a hacer poner una fuente con unos enanitos que tiren agua por la boca. Pero, don Rosendo, usted no se animaría a ejecutar esa hipoteca. Esta quinta es de mi madrina y ella está en Europa. Es problema suyo, señor. No se olvide que usted firmó como apoderado de su madrina. Por lo tanto, la hipoteca es legal. Así que si no me pagan, la quinta pasa a ser mía. ¿No vio a mi abogado por aquí? No, yo recién llego, no lo vi, ¿no? Lo voy a ir a buscar a la estación, ¿no? Y espero que cuando vuelva ya esté la platita. Usted me cae simpático. Pero una fuente ahí va a quedar perfecta, perfecta. Qué corazón de oro que tiene este hombre, ¿eh? Qué miserable. Mira, menos mal que fuiste vos, ¿eh? Porque si vos yo no sé, me pierdo. Qué desgracia, che, me había olvidado por completo de esa deuda. ¿Y ahora qué hacemos? Pará. Las chicas. ¿Qué pasa con las chicas? ¿Cómo que pasa? Están llenas de plata, ¿no viste el edificio donde viven? Tienen auto propio lleno de alhaja. ¿Te parece que podríamos pedirles a ellas? Pero claro, y después cuando vuelve tu madrina se lo devolvés y chao. Está bien, está bien. ¿Cuánto era la deuda? 2.000 millones. Pero si tienen tanto como aparenta, no es mucho, viejo. Además, te digo una cosa, está decidido. ¿Se lo pedimos y listo? Sí, ¿eh? Está bien, pero no podemos decirle en cuanto lleguen. Chicas, necesitamos 2.000 millones. Hace falta tiempo. ¿Cómo podemos hacer para que don Rosendo nos dé un par de días más? Eso. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? $200 millones. Jorge, ¿qué haces acá? Josefina. Josefina, ¿qué pasa con Josefina? ¿Quién es? 844. Está loco. ¡Junten todo! ¿Junten qué? ¿Qué vamos a juntar? ¡Toda la mosca! Necesito 200 millones para jugarle a mi yegua Josefina que metió 800 metros en 44 segundos. ¿Pero qué me importa a mí lo que echó tu yegua en 44 segundos? Haceme favor, bastantes problemas tenemos nosotros. Déjame tranquilo, ¿querés? Si ustedes no me pueden hacer esto, son los únicos dos amigos que tengo. ¿Lo decís en serio? Sí. Lo siento por vos. Te quedaste sin amigos. Che, no sean guachos. Si yo no los estoy mangando. O se olvida que me deben 200 millones de pesos que le presté cuando vendí mi auto para el negocio aquel de las acciones. Otro acreedor más, ¿eh? Hoy se juntaron todos. Atendelo vos. Mirá, Jorgito. No te podemos dar los 200 millones. Ni los tenemos, ni sabemos de dónde sacarlos. Díselo a tu madrina, que está podrida en guita. Mi madrina está en Europa. Mejor, me das para el pasaje, yo voy y se lo pido personalmente. Además, tu madrina me quiere como un hijo. Mi madrina no tiene hijos, y a vos ni te conoce. Mejor, quién sabe, yo puedo ser el hijo que nunca tuvo. Vos sos un hijo... Cállate en nombre de mamá. Comprendan, necesito 200 millones. Es un caso de vida o muerte. Pero si necesitas plata, ¿por qué no trabajás, Yo no hice 40 kilómetros para que me ofendan. Está bien, pero ahora sé otros 40 kilómetros y desaparecer de nuestra vista. ¿Ah? Te vas ya. No sean así. Ya que me vienen a atacar, denme algo de comer. Estamos esperando dos chicas. Pero una pavada, che, ¿qué les cuesta? Está bien, hacerle un sanguichito. ¿Qué sanguichito? ¿Unos canelones, unos fettuccini? Este parece mi madrina que se va a Europa especialmente a comer pastas. Para. ¿Qué fue lo que dijiste recién? Que parezco la madrina que va a comer pasta a Europa. Ya está, la solución. Tengo la solución. Habla claro, che, no te entiendo. Explícale bien, que no entiende. Te presento a tu madrina recién llegada de Europa. Hola, querido... ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué parezco? ¿Qué pareces? Un gordo disfrazado de vieja desesperado por 200 millones de pesos. Qué gracioso, ¿eh? Va, vamos, así te veo, Horacio. Pasá. ¡No! Sí. ¿Qué tal luzco? ¿Qué parezco? ¿Eh? Pareces una convención de mujeres. Y vos pareces una convención de... ¡Dale, dale! Yo me disfrazo para arreglar todos tus problemas y encima me cargas. ¿A qué estamos jugando, che?
Bueno, terminala, che. Si fue una broma, no sabes cómo es él, de bromita. Sí, está bien. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Mira, es muy sencillito, gordo. Nosotros te presentamos unos señores, ¿sabes? No, Girard no, che, ya estoy grande, para eso. Además se van a avivar. No, son otro tipo de señores. Vos lo único que tenés que hacer es apoyar todo lo que nosotros digamos. Ah, entonces fácil. Yo con tal de recuperar mis 200 millones de pesos, soy capaz de hacer cualquier cosa, ¿eh? Decime una cosa, ¿a vos te parece que alguien se va a tragar que esto es mi madrina? Y bueno, hasta que no lo vean, no lo podemos saber. Claro, hasta que no me vean, no lo podemos saber. Niño Horacio, ya me voy. Perdón, señora, ¿los interrumpí? No, justamente Teresa llega justo a tiempo. ¿Sabe quién es la señora? Es mi madrina, Lucrecia, que acaba de volver de Europa. ¿Madrina? Sí. Esta es Teresa, la mucama que contraté cuando te fuiste. ¿Qué te parece? Un desgole. Mucho gusto, señora Lucrecia. ¿Puedo darle un beso como bienvenida? No sea confianzuda, Teresa. Dejá que la chica se dé el gusto. Venga, mija, béseme. Venga. Bueno, largando. Suelte. Perdónela, Teresa. Lo que pasa es que doña Lucrecia es tan cariñosa. Qué fuerte está esta mina. Cállate un poco. Estás hablando como un carrero. Disimulá un poco. Sí. Bueno, niño Horacio, si no dispone lo contrario, me voy. Vaya nomás, Teresa, hasta el lunes. ¿A dónde se va? Al centro, madrina. Le di franco hasta el lunes. No, si ella se va, yo también me voy. No, madrina, usted no puede hacer eso. ¿Ah, no? ¿Sabés cómo me rajo? ¡Taxi! ¡Estás loco! ¿Me querés arruinar el plan? Lo siento mucho. Si ella se va, yo me las tomo. Está bien, chantajista. Teresa, ¿usted no tiene inconveniente en quedarse? ¿Le cayó tan bien a mi madrina? No, ningún inconveniente, niño Horacio. Además, no tenía ninguna ganas de irme. Aparte, estoy segura que nos vamos a llevar muy bien con la señora Lucrecia. Seguro, vamos a ser grandes amigas. ¿Verdad que sí? ¡Oh, sí! Permiso, voy a cambiarme. Ahora que estamos solos, te voy a hacer una aclaración. Las chicas que estamos esperando no son dos loquitas como vos pensás, ¿eh? Son dos chicas de muy buena familia. Y con mucha plata. Sí, así que tenés cuidado con el lenguaje que usás. ¿Qué se creen, que no me sé comportar? No. Pero por las dudas te tengo que decir, son dos chicas recatadas. Y finas. Y tímidas. Y de su casa. Sí. Bueno, dejemos de hablar pavada, que voy a comer algo. Buenas. Más tarde, señora. Cuidado, ¿eh? No le va a errar, si no termina pintada como yo. ¿A vos te parece que alguien se puede tragar que este elefante con peluca sea mi madrina? Y bueno, querido, no había más remedio. Ahora lo único que tenemos que esperar es que no se mande ninguna de las de él con las chicas. Hablando de las chicas, mira, ahí están. Hola, chicos, qué placer. Mi amor. Qué divina quinta. Te felicito, Horacio. Gracias. Pero la que hay que felicitar es a mi madrina. La quinta es de ella. Pero pronto será tuya. No digas eso, Claudio. Si mi riqueza depende de la muerte de mi querida madrina, prefiero seguir siendo pobre. Así se habla. Aprende vos. ¡Qué falso que sos! Tengo que aprender a mentir como vos. Vamos. ¡Fantástico! ¡Divina! ¡Pero qué brutal que tienen pileta! Menos mal que trajimos nuestras bikinis. Bárbaro. Vayan a cambiarse ya. ¡Señora! ¿Qué pasó? ¿Quién gritó? Ella. ¿Pero quién es esta señora? Por favor, ¿nos esperan un minutito afuera? Sí. Sí. Por acá. ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué? ¿Se volvió loco? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés, Jorge? Jorge. ¿Estas son las dos niñas que me dijiste que iban a venir? Sí. ¿Las recatadas? Sí. ¿Las tímidas? Sí. ¡Son dos atorrantas! Cállate la boca, que no pueden escuchar. Sí. Ahora te vamos a presentar. Voz de mujer, pone, ¿eh? Voz de mujer, sí. Estas dos se conocen todos los cielos rasos de Buenos Aires. Vamos. Bueno, ya estamos, ¿eh? Aquí está lo prometido. Esta es doña Lucrecia, mi madrina. ¿Esa es tu madrina? Sí. Ay, pero qué amor. Sí, madrina, le presento a Marcela y Silvana. Hola. Hola, ¿qué tal?
¿Le podemos dar un beso a la señora? No, 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 está un poquito resfriada mi madrina. ¿Pero vos qué tenés que meterte en mi vida, si estoy resfriada o no? A mi brazo, chica, permiso. ¿Qué haces? ¡Soltame! ¡Yo! Y la voz. Bueno, chicas, ¿qué les parece si se van a cambiar? Está ideal para tomar un poquito de sol, ¿no? Primero se van a cambiar ustedes. Yo tengo que hablar un rato a sola con las chicas. ¿De qué va a hablar con las chicas, madrina? ¿A vos qué te importa? Son cosas de mujeres. Lucrecia tiene razón. Son vedetes, ¿eh? Vayan para adentro. Vamos, Lucre amorosa. Sí, vos te vas, no existís, huís de acá. ¿Pero lo viste a este? Lo voy a matar. No, calmate. Ahora hay que aguantar. Vamos a cambiar. Vamos. Vámonos. Siéntate ahí, vieja. Qué día hermoso, ¿eh? Madrina, ¿podemos llamarla Lucrecia? Por supuesto. No soy tan vieja. ¿Qué edad me dan ustedes? No sé. 58, 60. Atrevida. Apenas tengo 48 años. ¿Nada más que 48? Claro. Lucre. ¿Pero por qué usa esa ropa tan oscura? Debería usar colores más vivos, más alegres. Es que desde que murió mi marido empecé a usar ropa muy recatada. No queda bien sacarse el luto tan rápido. Claro. ¿Y cuánto hace que falleció su marido? Bueno, hoy es viernes, miércoles, 31 años. ¡Lucre! No me diga que hace 31 años que usa solamente ropa oscura. Totalmente oscura. Hasta la ropa interior. No puedo creer. Yo tampoco. Ah, ¿no me quieren creer? Mirando. ¡Ay, Lucre! No me diga que todavía usen aguas. Sí, porque ustedes no usan. Por favor, no hay nada más antiguo que usar en aguas. Nosotras, gracias, que usamos slip. Ah, sí, ahora soy yo la que no te creo. Ah, ¿no? Mirando. ¿Qué le pasó, Lucrecia? Nada, me subió de golpe. ¿Qué le subió? El colesterol. ¿Vos también usas slip? Claro. A ver, mostrame. ¡Ay, qué piernas tan largas! ¿Le parecen largas? Claro, si te llegan hasta el suelo. ¡Qué graciosa! En cambio yo, lo que tengo muy grande es el busto. No crea, tenés un busto común. ¿Común? Como un camión. ¿Querés que te diga una cosa, Lucre? A mí me caíste muy bien de entrada. A mí también. Pienso que nos vamos a llevar bárbaro, Lucre. Sí. Ahí vienen los chicos. ¿Qué tal? Nosotros ya estamos listos. ¡Regio! Falta que se cambien ustedes. ¿Vamos a la pileta? ¡Vamos! No, en madrina no. Está un poquito resfriada. Así que vayan ustedes nomás, chicas. Bueno, vamos. Reventaste. ¿Por qué no me dejaste ir? Lo que te voy a reventar es la cara si te seguís haciendo el vivo. Las chicas son nuestras novias. Y a vos te pagamos 200 millones para que nos ayudes. No para que te mande la gran farra. ¿Qué están en guapa ahora? ¿Por qué? ¿Porque están de a dos? Me van a prepotear. ¡A mí! Habla como una señora. ¿Eh? Habla como una señora. ¿Por qué? Porque sos una señora. ¡Ay, soy una señora! ¿Sí? ¡Hola, una señora! ¡Habla como una señora! Y sentate bien. Como una señora. ¿Sí? ¿Cómo así? ¡Gil! Che, Jorge, sentate bien que viene Marcela. ¿Claudio? Sí. Por favor, anda a ayudar a Silvana, que no puede abrir su bolso. Voy súbito. Horacito, mi amor, sí. Tengo mucha sed. ¿Por qué no me vas a buscar alguna bebida fría? ¿Cómo no, precioso? Gracias, Pipi. Sí. ¿Usted también quiere algo, madrina? Sí, un cacho de pizza. Qué graciosa esta madrina, siempre haciendo chistes. Qué chiste, anda a traerme un cacho de pizza, anda. ¡Ay, qué día tan espléndido! Sí, ¿viste? Voy a ver si aprovecho para tomar un poquito de sol. Sí. Pasar el bronceador. ¿Querés que te lo pase yo? Por supuesto, Lucre. Tengo una mano que no te imaginas la mano que tengo. Ah. Eso.
Muy bien. Desparramá bien, Lucre. Sí, sí, armar un desparramo que ni se sabe. ¡Ay, Lucre! ¡Qué piel tan suave que tenés! ¿Vos también? Bueno, ya está. Ahora poneme en el pecho. ¿En el pecho? No alcanza. Voy a buscar un balde y vengo. Pero sos tan divertida, mirá. Déjame que me voy a parar. ¿Sabés lo que podemos hacer? Vamos a hacer una cosa, mira. Como no están los chicos, quiero tomar sol en el pecho. ¿Qué vas a hacer? Me voy a sacar el corpiño. Después te va a ver. ¿Y qué tiene que ver? ¿Quién me va a ver? Yo. ¿Qué tiene que ver? Yo me lo saco y listo. Sácatelo, yo también me saco todo y que sea lo que Dios quiera. ¡Alto! ¿Pero qué están haciendo? ¿Pero están locos? ¿Pero Marcela, te volviste loca de golpe? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué armás tanto escándalo? ¿Pero te ibas a desnudar delante de ella? ¿Y qué tiene que ver? Si estamos entre mujeres. Eso no tiene nada que ver. Hay mujeres y mujeres. ¡Ay, qué nervioso que estás, Pipi! No te curto, voy a seguir tomando sol y no me harté. Sí, mejor. Vení vos, vení. Pero decime una cosa, ¿te volviste loco? ¿Hasta dónde pensás llegar? No me importa nada. La situación se está haciendo insostenible para mí. Me estoy volviendo loco. Pero no te das cuenta que cree que sos igual que ella. Que voy a ser igual que esa, mira el físico que tiene. Conmigo no juegue. Decide que no juegue, ¿eh? Porque yo la agarro y la reviento, decíselo, ¿eh? Escúchame una cosa, ¿qué quieres que le diga? Marcela, tenés cuidado con mi madrina que te va a reventar. Sí, la voy a reventar. Que no juegue, ¿eh? Conmigo no, ¿eh? Bueno, te agarra un ataque, no se salva ni el quincho acá. Bueno, bueno. Anda, tranquilízate, mojate. A comer algo. Hace como 10 minutos que no pruebo bocado. ¡Qué día bárbaro! Hoy sí hay un sol regio. ¿Por qué no vamos a bañarnos? Vamos. Okay. ¡Horacio! ¡Yuhu! ¡Acá estamos! No, ahí está otra vez. Quédate vos con las chicas, yo voy a hablar con él. Escúchame. Sí. ¿Quiénes son esos dos mamarrachos? Unos amigos de doña Lucrecia. Ajá. Sí, vamos al agua. Vamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Horacio? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Le presento al doctor Sócrates Leyes. ¿Cómo le va, doctor? Encantado, mucho gusto. ¿Qué tal? Siéntese, tome asiento. Gracias. Es realmente un lindo día, ¿verdad? Vayamos al grano. Saque los papeles, doctor. Un momento, Rosendo. ¿Para qué se apura tanto? Si usted nos estira un par de días más, estoy seguro que vamos a estar en condiciones de poder pagarle. Pero por favor, Horacio, no perdamos el tiempo. ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿Sabe lo que pasa? Yo le voy a explicar. Resulta que mi madrina acaba de volver de Europa y ella está dispuesta a facilitarme el dinero. Lo que pasa es que no dispone del efectivo suficiente en este momento. Eso me huele a engaño. Me parece mucha casualidad que su madrina haya vuelto justo en el momento que yo fui a la estación. Esa es otra mentira suya. Shh, ¡no grite! ¡Le aseguro que mi madrina volvió! Bueno, che, basta, no discutan más. Si la madrina volvió, que vaya y la traiga. Bien dicho, doctor. ¡Que venga la vieja! ¡Vieja las pelotas! ¡Madrina! ¿Qué hace, madrina? ¿Se puede saber quiénes son estos dos sujetos que ofenden así a una dama sin conocerla? Me copé. Se pudrió todo. Madrina, estos señores son los que me facilitaron el dinero. ¿Te acordás que recién te conté? Sí, los usureros. ¡Los financistas, señora! ¡Por favor! Anda, tómate la che. Yo les estaba diciendo que vos estás dispuesta a responder por ese dinero que les debo. ¿No? ¿Qué? De acuerdo, sí, el dinero, exacto. Yo voy a hacer todo lo que vos me pidas, porque yo a este lo adoro, ¿eh? Lo amo. ¿No es cierto? ¿Eh? ¿Que te quiero? Permiso. Tome asiento, madrina. Todo está muy bien, pero ¿la señora dispone realmente de suficiente dinero como para garantizar esa deuda? Muy bien dicho, doctor. Eso es muy importante. ¿Qué tiene además de la casa? Bueno, tengo... Decile, madrina, decile qué otras cosas tenés. Bueno, tengo una memoria podrida, no me acuerdo de nada. La estancia, madrina, la estancia. Sí, la estancia. Tengo una estancia en Olivos. ¿En Olivos?
No, en Olivos está la administración. La estancia queda en Pergamino. Eso, en Pergamino. Sí. ¡Ah! ¿Y es muy grande? ¿Cuántas hectáreas? 100.000. ¡A la pelotita! 100.000 hectáreas en Pergamino. Eso vale una fortuna. Sí, eso dicen. ¿Y tiene animales también? Sí, algunos. 90.000 caballos, 75.000 terneros, 38.000 cerdos y 3 gallinas. Pará, loco. Se te fue la mano. No son 3 gallinas, son 2 nada más. ¿Cómo hace para cuidar tantos animales? Bueno, tenemos 3.000 peones y 400 capataces. ¿Toda esa gente duerme en la estancia? Claro, la casa de los peones tiene 36 pisos. Para un poco. Deja de exagerar. ¿Te parece? Claro, se van a avivar. ¿Dónde duermen los 400 capataces? En una piecita. Eso sí, con kitchenette. ¿Qué tal? Perdone que la interrumpa, señora. Quisiera hablar un segundo a solas con el doctor. Sí, cómo no. ¿Viste? Se avivaron. No tengas miedo. Total, para achicar hay tiempo. Che, Sócrates, ¿qué me dice de la vieja? Parece que tiene plata en serio, ¿eh? Me parece que no perdemos nada en alargarles el plazo a los muchachos para que paguen la deuda, ¿eh? Nos quedamos unos días acá. Yo soy soltero, ella es viuda. Y a lo mejor, ¿qué le dice? Que, ¿eh? No es mala idea, don Rosendo, ¿eh? Yo también soy viudo y... Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, que el negocio yo lo vi primero, ¿eh? ¿Eh? Venga, vamos a decirle. Hemos estado hablando acá con el doctor justamente y hemos llegado a la conclusión de que estando usted de por medio como garante de la deuda, no tenemos ningún inconveniente en estirarles el plazo. Así que quiere decir que el domingo a las 6 vence para pagar la hipoteca. ¿En serio? Gracias, don Rosendo. Ah, eso sí. Con una condición. Sonamos, esto no me gusta nada. ¿Qué condición? Que nosotros dos también nos quedemos. Un segundo. Acá el que soné soy yo. Estos dos buscas se quedan por mí. No me lo voy a poder sacar de encima ni en broma. Y bueno, che, pensá en la plata. 200 millones para jugarle a tu yegua. Tenés razón, todo sea por Josefina. ¡Te quedás, brujo! Perdón. ¿Así que se van a quedar todos a pasar el fin de semana? Sí. Los convencí para que nos quedáramos. Así, de weekend, como se dice vulgarmente en Italia. Entonces voy a poner espirales en todos los dormitorios. No me digas que hay mosquito porque huyo despavorida, así por el bosque. Cualquier cantidad. Usted no sabe lo que me pasó anoche por dormir sin espiral. Quedaste embarazada. No, no. Tengo todo el cuerpo lleno de ronchas. I don't believe you. ¿Cómo? Que no te creo. Ah, ¿no? Mire. ¿No es una barbaridad? Sí. Es una barbaridad. Es terrible. Realmente, realmente no sé qué ponerme. Yo sí sé. ¿Es para la roncha? No sé si es para hacer roncha, pero hasta ahora nunca pasé vergüenza. Ah, bueno, me gustaría ponérmelo, porque si no esta noche no voy a poder dormir. Quédate tranquila que esta noche te lo llevo. ¿Seguro? Segurísimo. No se va a olvidar. No. La espero. Bien. Hola, Lucre, amorosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás tomando café? No, lechón al horno. Lucrecia, sí. Horacio nos presentó a tus amigos. Parecen muy simpáticos. ¿No es cierto, Horacio? Son un amor. El problema consiste en saber cómo vamos a dormir. Porque solamente hay 3 dormitorios en la casa. Pero, querido, en un dormitorio duermen don Rosendo y el doctor. En el otro, Claudio y vos. Y en el tercer dormitorio, Silvana, Lucrecia y yo. Sí, 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 sí. No. ¿Cómo van a dormir las 3 juntas? ¿Pero qué tiene de malo? Pero hay una sola cama. ¿Cómo van a dormir 3 mujeres en una sola cama? Así no hay cama que aguante. ¿Vos qué te metés? Nosotros nos vamos a arreglar, ¿no, vieji? Sí, mi amor. Bueno, está bien, después lo vamos a arreglar. Ahora tengo que ir al pueblo a buscar más carne. ¿Más todavía? ¿Vamos, Marcela? Sí. Hasta luego, Lucre, dulcísima Lucre.
Parece que no hay ningún plomo a la vista. Dinero usted, ¿no? Y usted siempre tan graciosa y bueno, que no solo de pan vive el hombre. Dígamelo a mí que tengo un cementerio de mollejas acá. ¡Loco! No, loco. Enamorado. ¿Sí? Enamorado, locamente enamorado. Quieto, quieto, ¿eh? Bueno. Vaya a lavarse esas manos con ese olor a dinero que tiene. Bueno, ¿usurero? Me voy a lavar las manos, pero con una condición. ¿Cuál? Un beso de tu boca. ¿Estás loco? Recién nos conocemos. ¿Qué se cree que soy? ¿Cómo que sí? Una diosa pagana. No. Sí, una sacerdotisa del placer. No, por Dios. Una aldeana del medioevo. Una hechicera del amor. ¿Es demasiado para mí? ¿Me estás convenciendo, Rosendo? Un beso. Bueno, cerrar los ojos. Cierro los ojos. Ahí van mis labios. Tomá, tomá. Pidigüeña. ¡Qué olor a jazmín! Sí, con filtro. Bueno, ya está. Bueno, basta, te vas ahora. No, te vas, que no. Solo te conozco, no te no. Ahora que se ha encendido en mí la llama, no me voy. Te no. Vas, no. Otro beso más. No, otro no. Otro beso no. Más, otro beso más. No mire. No, no miro, no miro, no miro, no miro. Ahora puede. Puedo, sí. Un beso entonces. No, ahora váyase, loco. Me voy. Váyase. Con la esperanza de otro beso. Sí, me voy. Rosate. Magnolia. Loco. ¿Quién soy? El otro boludo. ¿Quién? Digo, el otro bromista, porque recién vino don Rosendo, me hizo lo mismo que usted, me tapó los ojos. Ay, déjelo a ese. Es un viejo solterón y amargado. ¿Y usted es casado o soltero? No, soy viudo. Hace 5 años que viudé. Así que hace 5 años que la tiene muerta, ¿no? Así es. Dígame, Lucrecia, ¿y usted también? ¿Qué, viuda? Sí. Hace 30 años. ¿30 años? ¿Y de qué murió su marido? Estamos en la noche de boda. Él me agarró, me abrazó. Un ataque. ¿Qué? ¿El corazón? No, un huevo. ¿Cómo? Sí, un huevo que en mal estado que le cayó mal. Yo le dije, no comas que te va a hacer mal. Él no. Y además como estaba tan desesperado... 5 años de novio no me tocó un pelo a mí, ¿eh? Ah, no, a mí no. No, mi amiga, que usted llegó virgen al matrimonio. Llegué virgen y me fui virgen. No. Entonces usted está 0 kilómetros. Bueno, alguna vueltita me he dado, ¿eh? Sí. La pista de prueba, mío, de la vida. ¿Qué sé yo? Bueno, no se ponga así, Lucrecia. ¿Cómo quiere que me ponga así? ¿Eh? Piense que a lo mejor al lado suyo está el hombre que puede llenar el vacío de su soledad. Qué bien hablaste, guacho. Usted habla mejor que el otro, ¿eh? El vacío de sus sentimientos. Lucrecia, besa. Bésame, Lucrecia, sí. Dame sobre el labio, besará, ¿no? Lucrecia, cómo me gusta a mí, fuerte, vigorosa. Pégame, pégame más, Lucrecia. Pégame. Sonamos. Se puso peor. Sí. Peor, peor que antes, porque estoy loco por vos. Vení. Salgamos, pasamos al jardín. Vamos a revolcarnos por el pastito. No, no, déjese macana, che, soy grande. Pero vamos, no tenés que ser. ¡Acómatela, che, que te di un bollo, eh! ¡No, qué bollo, por qué! ¡Para más! ¡Besame! ¡Basta, no! ¡Tenés que ser mía, Lucrecia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Nada, me quieren violar! ¿Cómo? ¿Qué haces tú? Sí, es un maniático sexual. Me vio que estaba tirada y se quedó tirada encima mío. Ay, perdóneme, Lucrecia. Perdóneme, pero bien que me quiso. Ardí la cabeza. Debe ser el calor. Sí, vaya a tomar fresco, degenerado. Me voy afuera, Lucrecia. Le espero. ¿Qué pasó, che? Acá es todo viejo, sabe el peligro que corre. Me quieren hacer la boleta en cualquier momento. Terminada, no se tener miedo. Terminada, ¿qué quiere que pierda el invito justo ahora? Escúchame. Sí. Horacio, ¿dónde está? Se fue con Marcela a comprar carne. ¿Y Silvana? Está arriba cambiando. ¿Dónde? Arriba cambiando. Chame. ¿Eh? ¿Tomamos un trago? Sí, anda a buscar hielo.
Permiso. ¿Vos, Lucre? Sí, pensé que no había nadie. Si molesto, me voy. Para nada, amorosa. Te puedes quedar mientras me cambio. Bueno. ¿Por qué no te sentás? ¿Cómo no? Si nos vamos a quedar todo el fin de semana, sería bárbaro que fuéramos todos a bailar. Claudio me dijo que por acá cerca hay una boate. Yo hace tanto que no bailo. No seas mala, Lucre. Si vos lo proponés, seguro que todos van a decir que sí. No sé, mucha gana no tengo. Además, estos dos viejos babosos se van a propasar conmigo y yo voy a armar un desastre, ¿eh? Te lo digo en serio. Yo soy de la idea de ir al cine a ver una película que están dando acá en el cine del pueblo, que es una belleza, no sabes lo que es. ¿Y cómo se llama? No me acuerdo el título, pero trabaja la Loren con Mastroianni. Él vive en la selva, ¿no? Y ella tiene un mono amaestrado y él está celoso del mono, porque parece que el mono es una locura, ¿no? Y entonces Mastroianni, enloquecido por los celos, se suicida. ¿Y qué hace el mono? Sigue estudiando, se recibe de arquitecto y se casa con la Loren. Y al final de la película la ves así. Doña Lucre, ¿qué hace? Nada, le estaba contando una película que están dando acá en el cine del pueblo. Me imagino, pero a partir de ahora déjeme que se las cuento yo las películas a ella, ¿eh? Yo no sé por qué te pones así, porque doña Lucrecia no estaba haciendo nada malo. No importa, por las dudas. Además, vamos que nos están esperando afuera. Y tiene un tití de 4 kilos 300, termina la película. ¡Qué amor! Mi amor, ¿te falta mucho? No, falta poco. Ay, che, pero qué delicioso este asado, brutal. Qué rico. Ay, mira, ahí viene Lucre. La voy a llamar para que vea el asado que preparaste. No, déjala, que lo vas a llamar. Si estamos bien acá, déjala. ¿Pero qué te molesta? Yo la llamo. ¡Lucre! ¡Yuhu! Lucre, hola. ¿Cómo estás? ¡Qué divina se te ve! ¡Pero qué modelo fantástico! Y eso que es un modelo sencillito. ¡Ay, pero te queda regio! ¿Es de la Pidú? No, de la Piedad. ¡Qué gracioso, madrina! ¿Eh? ¿Vio cuánta carne? Sí. ¿Alcanzará para 8? De acá pueden morfar y babailo 40 ladrones. ¡Ay, qué rico! ¡Qué lomo, eh! ¡Qué lomo! Decímelo a mí. ¡Ay, y a mí me encanta la colita de cuadril! Yo me vuelvo loco por la colita. ¡Ay, qué rico! Haceme un favor, querida. Déjala, casi está muy cerca del fuego, te vas a quemar. Bueno, no te pongas nervioso. ¿Por qué no vas a buscar las bebidas a la cocina? Bueno, está bien, pero calmate, sí. Ya vengo. Hasta luego, Lucre. Chao, Ricky. Qué buena que está esta mina, sí. Escúchame una cosa. ¿Cuántas veces te tengo que decir que es mi novia y que la quiero? ¿Qué culpa tengo yo si ella me busca, sí? Está bien, encárgate un ratito de esto que voy a buscar a la gente para ir a comer. Sí. Bueno, cuidado, ojo, que no se te pase, ¿eh? Sí, a mí se me va a pasar, Gil. Vamos a ver. Esto está casi listo, ¿no? Pensar que hace un mes andaba corriendo por el campo, mira. ¿Una porción de mozzarella, doña Lucrecia? No, gracias. El disgusto me quitó el apetito. ¿Pero qué fue lo que pasó con el asado? No sé. Me di vuelta un segundo y desapareció. Se lo debe haber llevado algún perro atorrante. Habrán sido muchos perros, porque para robarse tanta carne... Ni me hablen. ¡Qué disgusto! Voy a tirarme un rato a la cama a ver si se me pasa. ¿Por qué no se toma un sedante para tranquilizarse? Claro. Nah, qué sedante. Mejor que tome sal de fruta. Chicos, ¿por qué no vamos a bailar un rato? Acá está hay una boate. Hoy es el primer día, estamos muy cansados. Mañana podría ser. Pero ojo que lo prometió, ¿eh? Lo que podríamos hacer es jugar un truquito. Justamente somos 4 hombres. Lo siento mucho, pero yo no sé jugar al truco. ¡Yo sí! Madrina, las señoras no juegan al truco. Bueno, yo no soy una señora. ¿Pero qué dice, madrina? Ay, pero Lucre tiene razón. Ella no es una señora mayor. Déjenla jugar. Puede ser divertidísimo. ¿No es cierto, Silvana? Hace tanto que no juego. Cortamos, nene.
vemos, compañero. Venga. ¡Oh, qué grande! Ni negra juegue. Venga acá al pie. Tengo una puntita. ¿No quiere que la ponga? No, gracias. Este debe ser un pícaro. Qué delicada que es doña Lucrecia para jugar al truco, ¿no? Sí. Parece que estuviera tejiendo crochet. Che, no se metan con Lucre. Se ve que está jugando muy bien. ¡Bravo, Lucre! ¡Amorosa! Madrina, juegue, por favor. Me toca a mí, ¿no? Por el río Paraná venía un piojo al garete con un hachazo en el ojo y una flor... ¡Madrina! Se pudrió todo. Se pudrió. No se pueden decir versos, no se puede decir versos, no se puede. Es que nos olvidamos de avisarle que nosotros jugamos sin flor. Claro, además tenemos que jugar algo que sepamos todo. Así juegan las chicas y acá el doctor que no jugó. ¿Eh? Sí, señor. Ay, 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 son unos aburridos. Eso es lo que son. ¿Sabe lo que pasa? Doña Lucre, parece que los mocosos se achicaron, ¿eh? Porque se dieron cuenta que no nos podían ganar. Ahora que estamos solitos, ¿por qué no me dice el final del verso? Así lo cuento en el club. Bandido. Bandido, bandido. Dígamelo, dígamelo. Por el río Paraná. Sí. Venía un piojo al garete. ¡No me mires! Justo a mí me vino a tocar este sofá. ¿Quién puede dormir acá? Yo necesito como tres. Ya sé, voy a ir a visitar a la mucama. Horacio, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿No escuchaste ese ruido? No, ¿qué ruido? ¿Qué? Ya no sé, pero tengo un mal presentimiento, ¿eh? ¿El gordo? Vamos. ¿Viste que fue él? No está. ¿Pero dónde se habrá metido, che? ¡Rápido! ¡Métele! ¿Pero qué hacen acá? No, oímos un ruido y pensamos que había pasado algo. ¿No entró nadie acá? No, ¿quién va a entrar? Horacio, me fijo abajo de la cama. No, así no cabe. ¿No cabe quién? Jorge, Luke, no, nadie, nadie. Vamos. Sí, vamos. ¡Ay, nene! Pero estos cada vez están más locos. Sigamos curtiendo almohada, che. ¿Pero dónde se habrá metido? ¿A algún lado fue? Ya sé. Vení. ¿Quién es? Soy yo, Lucre. Te traje la pomada para los mosquitos. Ay, qué suerte, doña Lucrecia. Usted sabe que no podía dormir por la picazón. Bueno, sácate la ropa que te la pongo. ¿Así está bien? No, quítate todo. Bueno, doña Lucrecia. Permiso, Teresa. Niño Horacio. ¿Sabe lo que pasa? Que como mi madrina es sonámbula, teníamos miedo que le pasara algo. Vamos, madrina, usted tiene que ir a dormir, ¿eh? No tengo sueño. No, 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 nosotros vamos a contar un cuentito para que se duerma. Vamos, madrina. Ahora que estoy en la pomada. Vamos. Vamos. Vamos, madrina. ¡Ay, bruto! Así no se trata una dama, ¿eh? Pero vos sos loco, en serio. ¿Pero qué hacías ahí adentro? ¿Pero ustedes qué les importa, che? Siempre metiéndose en mi vida, son dos replomazos. Así que con la mucama tampoco puedo. No, señor. Mientras vos estés vestido de madrina con nadie, ¿qué querés, que se destape la olla? No, no me hablen de comidas, por favor, ¿eh? Mejor acostate y dormí. ¿Quién puede dormir con tanta mujer suelta acá, che?
Uy, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ver a la yeguita. Seguro que llego para el ensayo. Tenés cuidado, ¿eh? Tenés que volver antes que se despierten todos. ¿Alguna vez le fallé? Sí. Podían haber dicho que no, pero no, dijeron que sí. ¿Para qué? Para marcarse la vida. Ojo, ¿eh? Menos cuarto, qué tarde se ha hecho. Me voy a tomar unos mates con la gorda antes que se despierten los otros. Debe estar en el jardín. ¡Ah! ¿Era usted, don Rosendo? ¿Quién es usted y cómo sabe mi nombre? Bueno, es que la... ¿Cómo no lo voy a conocer? Sí, mi hermana recién me contó lo que sucedió anoche. ¿Su hermana? Lucre. No me diga que usted es hermano de doña Lucrecia. El menor. ¿Sí? Mi nombre es Jorge, mucho gusto. Mucho gusto, cuñado. ¿Qué? Hoy perdón. Fue una broma. Nada de broma, sí. No, perdón. Ojo con la gorda, digo, con mi hermana, ¿eh? A propósito, ¿dónde está su hermana? Me gustaría tomar unos mates con ella. Va a ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque toda la mañana se va a correr 15, 20 kilómetros. Por eso está en estado. Sí, ¿me comprende? Sí, sí, ¿qué claro. pasa? ¿Algún problema? ¡Jorge! ¿Pero como usted lo conoce? ¡Claro! ¿Cómo no me va a conocer si es ahijado de mi hermana? ¿De qué hermana? ¡De mi hermana! ¡Tonto! Lo que pasa es que Horacio está un poco dormido todavía. Sí. Ah, sí, sí, debe ser eso, sí. Eso. ¿Y dónde se supone que está tu hermana ahora que vos estás acá? Si yo estoy acá, se supone que ella está en otro lado, corriendo. Claro, haciendo lo mismo, claro. Como toda la mañana, ¿eh? Qué lástima que vos no estés acá para cuando ella vuelva, ¿no? ¿Quién dijo? Me voy a quedar acá con ustedes. Veo la alegría reflejada en tu rostro porque me quedo. Acepto la cordial invitación de ustedes. ¿Eh? Permiso, entonces, me voy a cambiar y vuelvo. ¿Cómo no, don Rose? Simpático. Pero vos sos imbécil. ¿Cómo vas a hacer para estar al mismo tiempo como Lucrecia y como Jorge? Problema mío. Yo me voy a arreglar. Linda quinta, che. Pero, ¿qué hacemos ahora? No sé, mira, no sé. Ya no sé. ¡Hola, mi amor! ¡Hola! No me digan nada. Seguro que estas dos bellezas son las chicas de las cuales me habló Lucrecia. ¡Ay! ¿Quién es este señor, Horacio? Es Jorge, el hermano menor de Lucrecia. ¿Lo ves que es igualito? Parecen dos gotas de agua. Sí. Dos gotas gordas. ¡Ay, Horacio! Si Lucrecia llega a escucharte que le dijiste gorda, te mata. ¿Por qué no vamos a buscarla? Nos damos un baño y tomamos sol. ¿Usted no viene, Jorge? Sí, cómo no. Ay, bueno. Esto se está complicando demasiado, ¿eh? Tenemos que pedirle el dinero a las chicas cuanto antes. Problema de ustedes, ¿eh? Porque yo la estoy pasando fenómeno. ¡Chicas! ¡I'm going! Bueno, hay que hablar a solas con las chicas. ¿Te parece? Sí. ¿Vamos? Sí, vamos. Yo no veo a Lucrecia por ningún lado. Yo tampoco. ¿Usted ve algo, Jorge? No, por acá, por las lomas de San Isidro, no se ve nada. Chicas, todavía es temprano para bañarse. ¿Por qué no vamos al pueblo a comprar algunas cositas? ¡Regio! Así me compro bronceador. Ahí está, fenómeno. Vamos. ¿Dónde se habrá metido? ¡Che, no me dejen solo acá arriba! ¡Ay, mamá! ¿A dónde van, chicos? Al pueblo, a hacer una compra. Los acompaño, yo también tengo que comprar algo. ¡Regio! ¡Vamos, don Rosen, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pero qué plomazo, che! Oiga, ¿qué hace? Por favor, córrase, que me voy a tirar. Pero si la pileta está del otro lado. ¡Pero yo no sé nadar! ¡Socorro! ¡Quédese tranquilo, que ya lo saco! ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Qué cacho de paloma! ¿Permiso? Buenos días, buenos señor. Buenos días.
Somos de la quinta del lado. A nosotras se nos escapó la pelota, ¿verdad que no lastimó a nadie? No. Además, estoy tan solo yo acá. Ay, qué lástima. Queríamos aprovechar para invitar a las chicas que vimos ayer acá para jugar al tenis con nosotros. ¿Para jugar al tenis con ustedes? Uh-huh. Bueno, no va a poder ser porque las chicas fueron al pueblo a comprar cosas. Oh. Pero si quieren, le mando a mi hermanita. Hola, chicas. Yo soy Lucrecia. Mi hermano me dio permiso para jugar con ustedes. Vení, pasa. Vamos. Qué cancha hermosa, ¿eh? Lindo día para el tenis, ¿eh? La verdad que sí está hermoso. Ah, y este court es perfecto, porque no se dice cancha, se dice court. Ah, sí. ¿No saben ustedes que yo soy campeona de tenis? ¿No sabían? Campeona de tenis, de codillo y de ocho pelota. ¡Ay, bien! ¿Qué tal juegan? Bueno, más o menos. Yo más o menos. A ver cómo le pegás. Así. No, cero y a marzo, burra, con las orejas. Yo les voy a enseñar. Todas atrás mío en fila. Muy bien. Agachándose y tirando para atrás. Muy bien. Ahora para adelante. Cuidado al agacharse. Fíjense que no alza nadie, ¿eh? Muy bien. Ahora para atrás. Perfecto. Ahora, al revés. ¡No! ¡No y no! ¡Burras! Bueno, jueguen como sepan. Bueno, vamos a jugar en parejas. Ahí está. Ustedes dos del otro lado y nosotras de acá. Bueno, okay. Bárbaro. A vos te voy a dar clases así. Ay, me encantaría. ¿Sí? Porque yo quiero llegar a jugar como Ivana Madruga. ¿Por qué como Ivana Madruga? Porque gana todos los campeonatos. ¿Pero cómo no va a ganar? Si a Madruga Dios la ayuda. Buen día, doctor. Hola, buenos días, chico. ¿Dónde está Lucrecia? Se fue hace un rato para la casa de al lado. Iba vestida con ropa de tenis. ¿Y usted la dejó ir? ¿Y qué iba a hacer? Quise acompañarla, pero no me dejó. Chicas, lleven los paquetes adentro, por favor. Vení, Claudio, rápido. Pero, mi amor, hay que ir a buscarla. ¿Qué pasa? Si la encontramos rápido, nada. Si no, puede ser un desastre. Oh. Estoy cansada que no doy más. Está bien, descansemos un rato. ¿Por qué no nos damos una ducha mejor? Ay, sí, démonos una ducha. Bueno, Lucrecia, anda a tu casa, duchate y si querés volvé más tarde. No, en casa no puedo porque cortaron el agua. Entonces duchate con nosotras. ¡Vamos, vamos! Vamos, Lucre. Sí, pero de a poquito. ¿Y Lucre? Jorge, Jorgito, querido. Necesitamos un pequeño favorcito tuyo. Ustedes dos ni me hablen, ¿eh? Lo que me hicieron con la chica de al lado no tiene nombre. Y esa no era novia de nadie. ¿Y qué querés? ¿Que se arme el escándalo en todo el pueblo? No podía ser, viejito. Mirá, lo que necesitamos es que distraigas a los dos viejos. Así nosotros podemos hablar a solas con las chicas, ¿entendés? No se nos despegan por nada. Ni pienso. Mejor es que pienses. Si querés cobrar los 200 millones de pesos para jugarle mañana a la yegua. Uy, me olvidé que mañana es la carrera. Don Socra, Don Rose, ¡yuhu! ¿Pero qué te pasa, Horacio? Te noto preocupado. ¿Acaso no me querés más? Pero, mi amor, no digas eso. Todo lo contrario. ¿Cómo que no te quiero más? Lo que pasa es que tengo un problema muy grave que no me deja pensar en otra cosa. ¿Pero por qué no me lo contás? Quizás yo pueda ayudarte a resolverlo. No. Es un problema económico, financiero,
Y no tengo ningún derecho a mezclarte en esto. ¿Pero de qué se trata? Bueno, mirá, ya que insististe, voy a contar. Resulta que pedí un dinero prestado para hacer un negocio, que me iba a dejar suficiente ganancia como para poder casarnos. Pero el negocio fracasó y ahora no puedo devolver ese dinero. Lo peor es que el plazo vence mañana. ¿Y Lucrecia no te puede ayudar? ¿No me dijiste que tu madrina es riquísima? Sí, pero no le puedo decir a ella. Ella no sabe que como garantía del préstamo, di el título de propiedad de esta quinta. Don Rosendo es el prestamista. Por eso se quedó acá. Pero entonces el problema es mucho más grave de lo que creía. ¿Cuánto es lo que debes? 2.200 millones. Me olvidaba de Josefina. ¿Quién es Josefina? Una prestamista. A ella también le debo. Bueno, mi vida, no te desesperes. Este problema de una u otra manera se va a arreglar. Lo principal es que no me hayas dejado de querer. No, mi amor. ¡Ay, qué susto, bruto! Vamos a escondernos juntos, así él tarda en descubrirnos. Y mientras tanto, nosotros... Pues, ¿nosotros podemos qué? Y jugar a algo solito. ¿A qué? Al doctor y a la paciente. ¿Y qué me va a hacer? Te voy a inocular. Bueno, pero con anestesia, ¿eh? Anda, espérame atrás del quincho, que yo me voy a perfumar. Sí, perfumate toda, ¿eh? Bueno. Y vení pronto. Sí, anda. Afrodita. Loco, brujo. Anda. Anda a inocular a tu hermana. Bueno, ahora que la busque nomás a Lucrecia. Señor Jorge, trajeron las bebidas y hay que pagarlas. Y no encuentro ni a los niños ni a la señora Lucrecia por ningún lado. ¿Usted no tendría dinero? El que tenía se lo di a mi hermana para que lo guardara. Entonces voy a tener que pagar yo. ¿Me ayuda, por favor? Sí, cómo no. ¿Qué haces? Son mis ahorros. Siempre los guardo aquí. ¿Y tenés mucho ahorrado? Un poco más de 50 millones. A usted se lo cuento porque es de confianza, pero por favor no se lo diga a nadie. No. Enseguida vuelvo. Jorge, ¿no la vi a su hermana? No, creo que fue a caminar por ahí. ¿Por qué? Porque estábamos jugando a las escondidas y yo tenía que encontrarla. Sí, un hombre grande, jugando a las escondidas, déjese de macana. Venga, vamos a jugar al póker por unos pesitos. Yo no sé jugar al póker. Mejor, los que no saben siempre ganan. Perdón, ¿no la vieron a Lucrecia por aquí? Salió a caminar. Me juego, don Sócrates. Veo. Full de reyes. ¿Qué viene a hacer cuando son cuatro cartas iguales? ¡Yuhu! Siempre que entra, te estás cambiando. Al final vas a pensar que te lo estoy haciendo a propósito. Ay, amorosa Lucre, no seas tontita. Me venís regio porque justamente tenía que hablar con vos. ¿Qué sucede? Es de un problema que tiene el pobre Horacio. Es raro que no me lo comentó, pues yo soy la madrina. No se atreve a contártelo porque dice que le da vergüenza, pero pienso que mi obligación es decírtelo. Necesita 2.200 millones antes de mañana a la noche. Se lo debe a Rosendo y a una tal Josefina. ¿Josefina? Sí, ¿la conoces? Desde que nació. ¡Qué barbaridad! Una mujer usurera. Debe ser muy mala. ¿Por qué va a ser mala? No la defiendas. Seguro que no tiene sangre en las venas. ¡Pobre de vos! Es hija de un crack inglés y una yegua ganadora de cuatro. ¿Cómo decís? Nada, estaba pensando en voz alta. Permiso. Ay, Lucre, ahí está Horacio. Después seguimos hablando, ¿ok?
Adelante. ¿Otra vez vos? Madrina, ¿cuántas veces te dije que no te quiero ver más acá? Vamos, Marcela, vestite. Ya está lista la cena. Tenías razón, está que vuela por el asunto ese de las deudas. Cambiate, te esperamos, ¿eh, vieji? Sí. Chao, Lucre amorosa. Buenas noches. ¿Cuántos son? Somos... ¿cuántos somos? Ay, no sé, creo que siete. Sí, somos siete. Tienes suerte. Me quedó una sola mesa libre. Por acá, por favor. Gracias. Siéntese. ¿Siempre hay tanta gente? No, señorita, lo que pasa es que hoy debuta Katunga. Ya está por comenzar. ¡Ay, qué brutal! Por acá, señores, por acá, pasen. Por acá, siéntese. ¡Lucre! ¡Lucre! ¡Hoy actúa Katunga! No me digan, me encanta. Siempre está Goyeneche con ella, ¿no? No, pero Lucre. Exactamente. ¿Podemos hacer el pedido? Enseguida les mando al mozo. Por favor. Sí, señor. Atienda a los señores. Señores, ¿qué se van a servir? Whisky. 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 Para mí, café con leche con media luna. Señora, aquí no servimos café con leche. Entonces, té con leche con media luna. Señora, tampoco servimos té con leche. Hágame un favor, sírvale un whisky. ¿Cómo no? Pero con media luna. ¡Ay, Katunga! Me recopo, se pudrió todo. Mató mil más el IVA. Chicos. Bueno, primero bailo con usted y después con usted. Téngame esto, por favor. Vamos. No sé por qué salí a bailar con usted, es un patadura. ¿Dónde aprendió a bailar? ¿En Ilven? Ay, no te preocupes, Lucre, que Horacio también está en otra cosa. Hoy está bailando peor que nunca. Bailemos entre nosotras, fuera, vete, go, oh. ¿Pasa? Ese es el baño de caballeros. ¿Y a cuál tengo que ir yo? ¿Y a este que se le da más? Te pillé. Quería saber si sabía. Sos muy rica. ¿Con quién estás? Con unos amigos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. No me puede hacer esto, ¿eh? Pero vieja, largalo. Tipos como ese encontrás a montones. A mí me lo vas a decir. Bueno, entonces... Permiso, chica.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué busca, señora? Nada. Nada. ¿Pero dónde están? ¿En dónde está qué? Las cosas esas que salen de la pared, ¿vieron? Blanca. ¿De la pared? Sí. Blanca. Tipo palangana. ¿Qué? Que está la naftalina que uno juega. ¿Naftalina? Con los mármoles, que ping, ping a los mármoles. ¿Qué? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Como los perros? ¿Así arriba? ¡Pipí! ¡Ah! ¿Sí? ¡Ahí, señor! ¡Ahí! ¡Cierto! Se me fueron las ganas. ¡Pero qué vieja loca! Ah, sí, yo me meto y listo. Señora, ¿qué hace acá? Me equivoqué. Ya me parecía que era muy incómodo. Muy alto. Yo no sé cómo hacen estos pasillos tan angostos. Lo que pasa es que no calcularon que usted tenía esa panza. Pero déjeme pasar, señora, por favor. ¿Pero usted por qué no adelgaza? ¿Por qué no va a mi médico? Sí, y usted mira lo que parece con esa barriga. ¿Con esa barriga? ¿Sabe? Yo estoy embarazada, por eso. No. Y claro. ¿Y de cuántos años está? Pero déjate de embromar, idiota. ¡Sos una idiota! Que te doy una piña. ¡A mí me vas a dar piña! ¡Salí! ¡Déjame! Ay, señora, no puedo respirar, por favor. Señora, ¿qué hay? ¿Me dejan pasar, por favor? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo hago yo? ¿Cuánto le falta para tener nene? ¡Me falta un mes! ¿No querés ser el padrino? ¿Qué pasa? Che, ¿qué venimos? ¿De un velorio o de una boda? Camila, ¿la querés? ¿Qué pasa? ¿Se pelearon con la chica? No. ¿Prestan la plata o no la prestan? No sé, hasta ahora no acusan recibo de nuestras indirectas. Yo se lo volví a decir a Marcela en la boda. Yo también se lo comenté a Silvana, pero nada. Qué terrible, ¿eh? ¿Y qué te parece? El plazo vence mañana. ¿A mí qué me importa el problema de ustedes? Josefina corre mañana y yo no tengo un solo peso para jugarle. Qué lindo amigo que tenemos, ¿eh? Solamente piensa en él. Vení, Horacio, vamos a descansar. Todavía tenemos todo el día de mañana. Sí. Hasta mañana, madrina. Que descanses. Lucrecia, asusté. ¿Se siente bien? Ay, sí, ¿por qué? ¿Cuándo me sentí mal? No, porque ayer el niño Horacio me dijo que usted era sonámbula. Sí, pero quédate tranquila, me agarra muy de vez en cuando. Debe ser terrible ser sonámbula. Porque si a uno lo despiertan, se puede morir, ¿no? Sí, eso dicen. ¿No vino a dormir su hermano Jorge? No, ¿por qué? Y bueno, es que me cayó tan bien, es tan simpático. Él también está muy caliente, digo, contento con vos. Se va a poner chocho cuando se lo diga. No, por favor, no le diga nada, que a mí me da mucha vergüenza. ¿Sí? ¿Me lo promete? Sí, te lo prometo. Bueno. Anda a dormir tranquila, muñecona, anda. Bueno. Ay, 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 ay. Toma, Marcela. Gracias, amorosa. Riquísimo el café, amorosa. Te felicito, ¿eh? Mil puntos. Querido, tengo que hablar contigo un segundo. Permiso. Son más de las 3 de la tarde y la carrera es a las 5. Si no me voy ahora, no llego más. Tengo más de una hora de viaje. ¿Y qué querés? ¿Que le ponga un revólver en el pecho a Marcela para que me dé la plata? Espera un poco más. No, yo no espero. Me las tomo. Permiso, ¿eh? Teresa, afuera hay un muchacho que dice que es tu novio y te quiere ver. ¿Cómo? Si yo no tengo novio. Él dice que es tu novio. Además, quédate tranquila que mi hermano no se va a enterar nada de esto.
Pero, doña Lucrecia, le digo que no tengo novio. Debe ser un error. No sé. Anda a verlo. Sin vergüenza. ¡Chimegüenchona, chimegüenchona, chimegüenchona! Ay, doña Lucrecia. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está el agua? Bárbara. Hola. Hace rato que no veo a Lucrecia. ¿Dónde está? No sé. Debe estar durmiendo la siesta. Bueno. ¿Qué te pasó, querida? ¡Y, señora, se me pinchó una goma! ¿Y por qué no la cambiás? ¿Nerviosa, eh? Porque no sé. ¿Y si yo te indico la cambiás, me llevas al hipódromo de Palermo después? Pero por supuesto. Pero qué lástima, te podés ensuciar toda. Si hubiera alguien que nos ayudara, algún camionero bueno, de estos muchachos que van por la ruta, ¿eh? Es una lástima que te ensucie. Es un realmente... ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Ay! Agáchate que yo ¿qué te... ¿Qué pasa, señora? Nada, nada, agáchate que yo te indico. No, tanto que te podés romper la espina. Agarrá la llave. Ahora para la izquierda. Sí. No, yo te guío para la derecha. No, más para la... Bueno, ya está tan floja. ¿Y con qué levantamos el auto? No sé, no tengo crique yo. Yo tengo uno, mira. Lo que no tengo son fasos. Pero no, lo que yo necesito es un gato. Sí, ya lo sé, no me lo digas. Uy, no llego al hipódromo. Deja que yo lo levante. ¡Dale, cambiala! ¡Ay, pero cómo hizo para levantar el auto! En el barrio me llaman la gorda aviónica. Doctor, despierte, doctor. ¿De qué? ¡Despierte! ¿Qué? Hay que ejecutar la hipoteca. La plata no aparece por ninguna parte y para colmo, desapareció la madrina. ¿Qué hora es? Las 5:15. Entonces no podemos... El plazo vence a las 6. Legalmente tenemos que esperar hasta esa hora. Legalmente. Va. En caso de confirmarse el fallo, el dividendo ganador del número 3, Agogó, será de 11 pesos con 40, 1-1 con 4 o 0. A 4 vendo. ¿Falta mucho para que cierren la ventanilla? 2 minutos. ¿Pero quién es usted, señora? Qué parecido a don Jorge. ¿Qué parecido a don Jorge? ¡Soy don Jorge! Sí, pibe, vení. Jugale 50 millones, mi yegua, métele. No puede conseguir un peso más. No importa. Si llega a ganar, paga una fortuna. Usted no sabe lo que es esa yegua. ¿Cómo si llega a ganar? Tiene que ganar. ¿Me escuchó? Tiene que ganar. Llama al jockey, que le voy a dar las últimas instrucciones. Vení, pibe. Esta señora es el dueño de la yegua. Le va a dar unas instrucciones. Encantado, señora. Bueno, largás último. Los primeros 3-4 metros, último, ¿me entendés? Sí. Después te metes cuarto. Sí. Buscá los palos. Cuando ves que están los palos, salí para afuera. Te metes octavo. Sí. Desorientás a toda la gilada. Perdés la fusta, se te cae, vos seguís igual. Te metes quinto, cuarto, dos, otra vez para atrás. ¿Para atrás? Para atrás, último. Bien lejos. Cuando ves que están todos ya, ahí entras a dar. Faltan 300 metros, te pones de perfil y afanando y cobrando. ¿Te animás a hacerlo? Yo sí, pero la yegua, ¿dónde la dejo? Arranco con 3 metros atrás. Paso. Se me cae la puta. Se me cae la puta. No, te dije atrás. No, cuidado. Señora. ¿Dónde nos sentamos? Allá hay lugar. Por favor, señora. Sí, esa no es Josefina, la yegua de Jorge. Sí. ¿Cómo corre en la polla? Sí, pero va al bombo.
mueve. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no entra en la gatera? Ya va a entrar, ya va a entrar. ¿Qué esperan? Si no entra, que la retire. ¿Por qué no te vas un poquitito a la... Señora, señora. Se disparó. ¿Y ahora? No importa. Va a largar igual. Es una burra. Hay que retirarla. Le voy a dar una ñapi a este. ¡Largaron! ¿Qué hace este loco? La dejó última. ¿Y usted qué le dijo? Sí, pero se le fue la mano. ¿A cuál le jugó, señora? Al número 10. Esa no puede ganar nunca. No, lo tengo acá, ¿eh? Acá lo tengo. ¡Vamos, Sanguinetti, todavía! Entraron a la recta y sigue última. Y cada vez se va a quedar más lejos. Faltan 300 metros, ya no puede ganar. Ahí la largó. Largó los bofes, eso largó. ¿Cómo va a ganar esa yegua de mierda? ¡Te voy a reventar! ¡Pare, señora! ¡Me tenías podrido! ¡Pare, señora! ¡Me verdugió toda la tarde! ¡No voy a matar! Perdón. Horacio, ¿podría hablar un segundo a solas con usted? Sí. Claudio, ¿por qué no llevas a las chicas adentro un minuto, por favor? Sí, Horacio, cómo no. Chica, vamos un segundito adentro, por favor. Hasta luego, mi amor. Hasta luego. Es una santa. Sí, me imagino que será por el dinero, ¿verdad? El plazo ha vencido, vamos a proceder a ejecutar la hipoteca. ¿No podría esperar un tiempo más, un par de meses? No, pero ¿qué razón hay? El causal de su garantía, que era su madrina, desapareció, así que ¿para qué esperar? Está bien. Solamente le voy a pedir 5 minutos. Bueno. Voy a hacer un último intento. Perfecto. Me visto y voy a hablar con las chicas. Perfecto, muy bien. Muy bien. Ya sabe que está en su casa. Sí, no, hace tiempo que me estoy haciendo la idea de que estoy en casa. Permiso. Atrevido. ¿Y? ¿Qué pasó? No hay caso. Tenemos que decírselo de frente a las chicas. Vamos. Marcela, mi amor, lamento tener que hacer esto, pero no me queda más remedio. Necesitamos 2.000 millones de pesos para pagarle a don Rosendo y las únicas que nos pueden dar esa plata son ustedes. ¿Nosotras? Sí. ¿Y tu madrina? ¿Acaso Lucrecia no es millonaria? Sí, pero el caso es que les mentimos. Mi madrina está en Europa. Y la que ustedes conocen como Lucrecia no es ella. Es Jorge, un amigo nuestro, que se hizo pasar por mi madrina. No. Sí, es la pura verdad. ¿Y ustedes cómo permitieron una cosa así? Entonces no nos quieren. Solo les interesaba nuestro dinero. No digas eso, Marcela, por favor. Claro que las queremos, pero estábamos desesperados por esa deuda. A pesar de lo que hicimos, ¿nos pueden prestar ese dinero? ¿Saben una cosa? Nosotros no podemos prestarles nada. ¿Por qué no? Porque también les mentimos. No somos millonarias. ¿Cómo que no? No. No tenemos un peso. Somos empleadas. Pero... ¿y el coche? Prestado. ¿Y el departamento al lado del hipódromo? Ahí los esperábamos a ustedes. Pero nosotras vivimos a la vuelta. En una pensión. Pero... ¿y la ropa? De nuestras amigas. Toda prestada.
¡Qué desastre! Y ahora que sabes que somos pobres, ¿no me querés más? Sí, mi amor, claro que te quiero. Pero ¿cómo arreglamos este lío? ¡Niño Horacio! ¡Niño Horacio! ¿Qué pasa? Me robaron todos mis ahorros. No puede ser, ¿estás segura? Pero sí, estoy segura, eran 50 millones. Los tenía escondidos en la cocina en un jarrón. Sonamos, cartón lleno. ¿Y quién habrá sido? Tiene que haber sido el señor Jorge, era el único que sabía dónde los tenía guardados. Pero ¿cómo me pudo haber hecho una cosa así? A propósito de Jorge, ¿dónde se habrá metido el sinvergüenza ese? ¿Me llamaban? Y venís así, lo más tranquilo. Acá hay muchas cosas para arreglar. Pero si está todo arreglado. Ganó Josefina. ¿Ganó Josefina? Sí, señor. Tomá, tus 50 millones. Tomá, esto es para pagarle a los usureros. Matalo a billetazo. Ahí está. Y con lo que sobra, me voy a casar. ¿Con quién? ¿Cómo con quién? Con ella. ¿Conmigo? Sí. Ay, entonces va a haber triple boda. Porque nosotros también nos vamos a casar. ¿En serio? Sí. ¡Qué contenta se va a poner tu mamá cuando se la presente! ¡Mi amor! ¿Jorgito? Sí. Me imagino que vas a ser nuestro padrino, ¿no? Sí, mamita, ¿cómo lo ves esto? Padrino, madrina, tía, lo que vos quieras. Bueno, y ahora voy a pagarle a los usureros. ¿No? Ese es un privilegio que me pertenece a mí. ¡Don Socra! ¡Don Rose! ¡Yuhu! Estos muchachos no van a pagar. Se ha vencido el plazo. Acá tenemos la hipoteca. Ejecutemos. Don Horacio, el plazo se ha cumplido. Si no, me quedo con la casa. No, usted no se queda nada. Acá está todo el dinero. ¿Me permite? Y se va de acá inmediatamente. Exijo antes hablar con doña Lucrecia. ¿Cómo no? Ahí viene. ¿Dónde? ¡Los de nadar! ¡Me ahogo! ¡Y deme un salvavidas! ¡No hay! ¡Entonces tenemos algo que flote! ¿Algo que flote?